Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciamos a partir de este momento la semana informativa en Canal 2, en este martes 13. Uno más que nos toca atravesar en este espacio de suceso semanal que desde hace tantos años se emite los días martes. Una semana especial para todos los argentinos. Continúa la conmoción económica, la desorientación en gran parte de la sociedad argentina tras el resultado de las PASO. En materia justamente de la economía y de la doméstica y la actividad comercial, hoy vamos a estar hablando en parte de ese tema en nuestro programa. El martes 13 de agosto, que tiene estos títulos de información. Pasaron las PASO. Las elecciones primarias en Almafuerte arrojaron como ganador a la fórmula Macri-Pichetto. De las 31 mesas ubicadas en Almafuerte, ¿en cuántas ganó Juntos por el Cambio y en cuántas el Frente de Todos? ¿Cuál fue el porcentaje de votantes? Esta noche repasamos los números en nuestra ciudad. El balance del Frente de Todos. Atilio López y Diego Guevara, referentes a nivel departamental del Frente de Todos, hicieron un balance del contundente resultado de las elecciones PASO del domingo a favor de la fórmula Fernández-Fernández. También se refirieron al plano local. Apoyo psicopedagógico. Las profesionales que integran el gabinete psicopedagógico de la cooperativa aseguraron que continúan trabajando en apoyo a niños de nivel inicial y primario de las escuelas de la ciudad y comuna de Las Bajadas, detectando dificultades en el aprendizaje. Correrá en España. Luego de competir el próximo sábado y domingo en el Super TC 2000 y el fin de semana siguiente en las 100 millas de Buenos Aires en el TC 2000, inmediatamente Marcelo Ciarrochi viajará a España para participar de las 24 horas de Barcelona a bordo de un SEAT del TCR. El impacto en Almafuerte. Luego de las elecciones del domingo y la consiguiente inseguridad económica que marcó una importante devaluación y un aumento en el valor del dólar, ¿cómo nos impactó en Almafuerte? Los comercios, ¿saben si podrán reponer la mercadería que venden? Hicimos un recorrido por la ciudad y se lo contamos. Títulos para la edición 1332 de Suceso Semanal. El domingo 11 de agosto pasado se realizaron en todo el país las elecciones PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El hecho principal que debemos advertir con estas elecciones es que creció el número de participación, el porcentaje de participación en todo el país y en Almafuerte particularmente ese promedio estuvo por encima de la media nacional. Se habla de un 75% a nivel nacional. En Almafuerte estuvo entre el 77 y el 78% del padrón, que supera los 10.000 votantes en Almafuerte. Vamos a comenzar con los resultados de lo que se dio en Almafuerte, como muy similar en la mayoría de las comunidades, pueblos y ciudades de la provincia, donde en definitiva hay a la... con el resultado ya determinado en las horas finales del día domingo, dio que la provincia de Córdoba es la única donde Juntos por el Cambio está en esta elección primaria, ganó en toda la provincia de Córdoba. También fue el caso de Almafuerte, la fórmula de Macri Pichetto obtuvo 3.426 votos en 31 mesas, en el total de 13 escuelas en nuestra ciudad, frente a los 2.730 que obtuvieron la fórmula de Frente de Todos, de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, 2.730. Consenso Federal con Labaña y Urtubey, 843. Y esta quizás sea una sorpresa a nivel nacional, que también se dio en Almafuerte. En el cuarto lugar se ubicó el Frente NOS,
que encabeza Gómez Centurión, con 327 votos, muy parecidos en la cantidad de votos al Frente de Izquierda, que no lo tenemos reflejados aquí en esta pantalla. Y luego se ubicó José Luis Espert y Luis Rosales, de este Frente de Unidad Patriótico, con 216 votos. Y comenzamos a aportar algunos datos de lo que se dio en la elección en Almafuerte. Y pasamos ahora a la mesa donde más votos obtuvo Juntos por el Cambio. Fíjense ustedes si es la mesa que votó usted o algún conocido o familiar. En la mesa 8091, esto es en la Escuela Remedios Escalada de San Martín, 141 votos obtuvo Mauricio Macri y Pichetto, la mesa donde más votos obtuvo esta fórmula. En el caso de Frente de Todos, la mesa donde más votos obtuvo Alberto Fernández y Cristina Fernández fue en la 8087 con 114 votos. Vamos ahora a las mesas donde menos votos obtuvieron. Bueno, en este caso, la mesa que más votos obtuvo, quien se coronó como tercera fórmula, como también fue a nivel nacional, Labaña Urtubey, con 48 votos. Esta es la mesa 8090, también de la Escuela Remedios Escalada de San Martín. Y ahora las mesas donde menos votos obtuvieron, las fórmulas que resultaron en Almafuerte con el primero y segundo lugar, y a nivel nacional invertido, primero y segundo lugar. En la mesa 8094, la fórmula de Juntos por el Cambio obtuvo 82 votos. Estamos hablando de las mesas que menos votos obtuvieron estas fórmulas. Y en la mesa 8100, el Frente de Todos obtuvo tan solo 56 votos. Bueno, y vamos ahora a el total de las 31 mesas, que era el total de las 13 escuelas. Recordemos, José Manuel Estrada, Escuela Remedios Escalada de San Martín, el IPEM 299, un total de 31 mesas. La fórmula de Macri y Pichetto ganó en 24 mesas y el Frente de Todos en 7 mesas, resultados de las elecciones PASO en nuestra ciudad. Bueno, seguramente ha sido el día lunes, quienes les gusta hablar de política y seguirla, el día del análisis, y todavía continúa y va a continuar durante toda la semana lo que ocurrió a nivel nacional, por supuesto con la amplia ventaja del Frente de Todos sobre la fórmula de Mauricio Macri, el actual presidente, en 15 puntos. Bueno, los encuestadores, por lo menos los que se publicaban en los principales medios el día viernes, ninguno acertó qué fue lo que pasó allí, cómo se sucedieron los hechos después del resultado de las elecciones, el presidente admitiendo, antes de que se publicaran los primeros datos, una derrota, un hecho curioso allí en ese caso. Y a partir del lunes, las conferencias de prensa, donde Macri se presenta más que como presidente, como candidato, sigue siendo candidato, cuando los argentinos por allí esperaban un mensaje del presidente, teniendo en cuenta que los mercados abrieron muy convulsionados, el dólar llegó a los 61 pesos, luego bajó un poco. Bueno, esto ha hecho revolucionar la actividad comercial a nivel nacional y hay muchísima preocupación en las pymes, en los pequeños comercios, por supuesto en los trabajadores, en los asalariados, que la gran mayoría cerraron paritarias hace poco tiempo y se presume que si el dólar se queda a este nivel que tiene hoy, que ha subido el 20-25% solamente en 2 días, va a traer muchas dificultades y el porcentaje de aumento que se vaya o ya se ha firmado por los próximos 365 días del año, la verdad que va a ser inocuo ese aumento y se van a ver los bolsillos cada vez
más flacos. Pero dicho esto, en Almafuerte hay referentes que por allí quieren aportar su opinión respecto al resultado, en este caso a nivel nacional, más que local. Atilio López fue candidato de en aquel momento Partido de la Victoria, Frente para la Victoria, hace 4 años en Almafuerte, encolumnado tras del kirchnerismo, y en este caso sumando a Diego Guevara, que también ha militado desde hace tiempo en estos espacios, haciendo un análisis de la elección nacional, también particular en Almafuerte, del triunfo del Frente de Todos a nivel nacional. Bueno, primero a nivel provincial hemos tenido una mejora bastante importante, de ese 70-71% del 2015, ha quedado entre un 48 y un 50%, vamos a esperar el conteo definitivo, o sea que es alentador para nuestro espacio haber obtenido el porcentaje que hemos tenido, que es alrededor del 30% promedio. Con respecto a nivel nacional, indudablemente que la elección ha sido muy favorable, estos 15 puntos en el recuento provisorio, 15.5, nos ha venido muy bien, la gente se ha expresado, aquello que decimos en la calle, en el bar, en los comercios, de que la cosa no andaba bien, ha quedado demostrado porque el pueblo se ha expresado, y bueno, indudablemente que ahora realmente quiere un verdadero cambio. Ahora tiene para valorar entre el gobierno anterior y el actual, allá de las circunstancias que cada uno puede esgrimir, la gente no está viviendo bien, lo está pasando mal, el salario no alcanza, los tarifazos, etcétera, y bueno, y lo ha reflejado en las urnas. Así que, bueno, nosotros en lo personal estamos muy contentos, en la parte nacional, indudablemente, vamos a continuar trabajando para el 27 de octubre, y desde el punto de vista provincial, bueno, también ya las cartas están echadas, el gobernador es Juan Schiaretti, él ganó su elección el 12 de mayo, más allá de la posición, la cual no coincidimos, por supuesto, a pesar que venimos todos del peronismo, no coincidimos con su posición ahora, pero bueno, él tendrá su razón y tendrá que responder por qué. De todas maneras, Córdoba ha demostrado que tiene poder de reacción, ha disminuido el porcentaje y bueno, estamos trabajando fuertemente para que en octubre siga disminuyendo esa diferencia. El contacto diario que ha tenido y que tiene con los dirigentes máximos del partido, inclusive los mismísimos Fernández, no hace mucho tiempo han estado reunidos con la fórmula presidencial, ¿ellos esperaban también una diferencia así tan, tan grande? Mira, esto se ha logrado por la unidad. Vos sabés que se ha venido trabajando mucho, rumores había demasiado, pero desde que se hizo el último arreglo con el sector del Frente Renovador, la gente de Bocio, en Buenos Aires, con el cual estuvimos en Córdoba en el acto, indudablemente que esto cambió. Cambió en Provincia de Buenos Aires, pero lo hemos visto también en todo el país. Santa Fe también ha dado su veredicto a través del gobernador Perotti, el gobernador electo, y el resto de los distritos del país también. Así que, bueno, había un optimismo. No sé, quizás íntimamente alguno, no sé si estaba con este porcentaje o no, inclusive un porcentaje que en el recuento definitivo creo que va a aumentar. Pero bueno, hasta que tengamos esos resultados, hoy tenemos una diferencia de 15.5, que diría que si se repite esto el 27 de octubre, ya Fernández van a gobernar el país en los próximos 4 años. Diego, en tu carácter de coordinador general del departamento, ¿cuál ha sido el contacto que han mantenido con los referentes de las localidades, de las ciudades del interior del departamento y de la provincia? Mirá, Marcelo, nosotros venimos haciendo un trabajo de largo tiempo, de varios años, en otros contextos también, entonces hemos continuado esa línea de trabajo que teníamos con todos los referentes de las localidades del departamento. Y también hemos, en esto que se llama el Frente de Todos, empezando a dialogar con dirigentes, con intendentes y con autoridades departamentales del PJ de Córdoba, que en esta oportunidad el PJ de Córdoba no integra, ¿sí?, el Frente Electoral, pero hemos empezado a conversar y vamos a profundizar ese diálogo porque entendemos que hoy lo que necesita la comunidad y los pueblos del departamento es eso, justamente, que los dirigentes se junten, que dialoguen, que conversen, que creen un consenso y que convoquen a la gente a elegir una opción
que le mejore la calidad de vida, en definitiva, que es eso lo que un poco está reclamando la gente y creemos nosotros que es el mensaje de las urnas. La gente quiere vivir un poco mejor, quiere estar más tranquila y para eso necesita un poco de consenso social y político para lograr esas medidas que nos mejoren la calidad de vida en términos generales. ¿Se puede mejorar o se puede llegar a ampliar aún más la grieta entre los que piensan distinto, digo? Yo creo que no. Yo creo que se puede mejorar, achicar esa grieta. Tenemos un candidato a presidente que habla de eso, que vino a Córdoba en varias oportunidades y que dio ese mensaje de que no existe un gobierno nacional sin Córdoba. Entonces vamos a dejar en el pasado esos errores que se cometieron, hacemos la autocrítica necesaria, el propio Frente lo hace de cara a la gente, inclusive en algunos puntos a resaltar donde dicen esto nos equivocamos, en esto no. Entonces creo que esos son errores del pasado que no vamos a volver a cometer, porque inclusive hasta nosotros mismos como militantes también analizamos esas circunstancias y entendemos que en algunos casos hemos cometido errores, hacemos la autocrítica, pero en esta oportunidad no, Córdoba no va a ser la excepción. Realmente creo que estamos en un contexto donde necesitamos de ese consenso que yo recién hablaba a nivel dirigencial de la nación para dejar atrás esa grieta y empezar a construir un país más serio, más sólido, donde haya menos pobreza en la gente, donde podamos vivir mejor. Y creo que todo eso lo representa en una síntesis el Frente de Todos. Haciéndolos al plano local, el partido como tal, este Frente de Todos, ¿ha decidido ya el apoyo a algún candidato, teniendo en cuenta que se están reacomodando todavía los candidatos para las elecciones del 6 de octubre? Trabajamos por la unidad del peronismo y en todos los lugares donde nos convoquen para hablar de la unidad del peronismo, nosotros vamos a estar. Nunca nos hemos negado a una charla, a un diálogo, jamás. Siempre hemos tenido las puertas abiertas para dialogar y conversar. Entonces, a nivel local, todos los sectores que tengan esa comunidad de ideas de la unidad del peronismo y de trabajar por Alma Fuerte, nosotros nos vamos a sentar a dialogar. Después podremos tener diferencias, matices, pero siempre con la predisposición al diálogo, a crear un consenso, porque en definitiva Alma Fuerte no escapa a la realidad nacional, tiene la misma particularidad. Nosotros tenemos problemas con las industrias, tenemos problemas con el comercio, tenemos problemas con la gente, con la salud, tenemos la misma particularidad, entonces también es un poco la demanda de la sociedad y nosotros escuchamos e interpretamos esa demanda, vemos que lo hacen a nivel nacional y que está dando resultado, entonces creemos que ese es el camino y así lo vamos a intentar y vamos a poner todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para eso. Bueno, y la actualidad, 48 horas después del resultado de las elecciones, actualidad en Almafuerte y actualidad comercial y por supuesto noticias o novedades que vamos tomando a nivel provincial, nacional. Hicimos una breve recorrida por algunos de los rubros comerciales que tiene la ciudad y qué impacto ha tenido, pero fundamentalmente, más allá del impacto con la suba del dólar, es la desorientación que tienen en la fijación de precios, porque así es como se están cuidando y no están entregando precios los proveedores de los distintos rubros, mercadería o servicios en nuestra ciudad. Justamente comenzamos haciendo un comentario, en primera instancia, a los combustibles. La consulta fue hecha a las tres estaciones que tiene la ciudad. En general, para este caso son de tres marcas distintas, estamos hablando de Oil, todavía ya ahora convertida en Gulf con la marca, estación de servicio Shell y además YPF. Combustible tienen las tres, no hay desabastecimiento. En el caso de Oil y de YPF recibieron hoy camiones con combustibles distintos, diésel o nafta. En el caso de Shell, tenía que salir esta mañana un camión hacia Almafuerte. No salió, está demorado, pero no significa que no vaya a llegar y todavía tienen combustibles. Los precios se mantienen, por lo menos hasta el día de hoy, mantienen los mismos precios que tenían el día viernes. Recordemos que en el caso de YPF, el incremento es automático, es decir, que puede darse en cualquier momento y llega al surtidor de la estación de servicio YPF, como llega a todo
el país y se puede dar en los próximos días, pero tampoco saben cuál será el porcentaje de ese aumento. Lo mismo que Shell y los combustibles de estación de servicio Oil. Por el momento, hay combustible en Unofuerte y al mismo precio que estaba por lo menos el fin de semana. Otros rubros, por ejemplo, de tecnología. Estamos hablando de equipos celulares. Consultamos a un proveedor de nuestra ciudad y nos comenta que la mejor fijación de esos equipos para poder venderlos es atado al valor del dólar. Es la única manera que puede ofrecer esos equipos, por lo menos esta es la actitud que ha tomado para poder luego reponer esos equipos que van siempre atados al valor del dólar. Es decir, hay, se venden, pero la consulta al momento de que alguien decida la compra es consultar el valor del día del dólar. Estamos viendo ya el rubro juguetería y atención, porque se viene el Día del Niño el próximo domingo. Bueno, aquí hicimos dos consultas en dos comercios distintos que tienen justamente en regalos para los chicos, algunos de electrónica, de audio y otro de juguetería. Los precios de los artículos, de los regalos para los chicos, no han aumentado, no se ha incrementado, no se han actualizado después de los valores que tenían la semana pasada. Por lo tanto, van a quedar con estos precios fijados por lo que resta de esta semana hasta el próximo domingo, Día del Niño. Atención, el otro rubro consultado es electrodomésticos. ¿Qué pasa con los electrodomésticos? Bueno, allí sí es un gran problema porque no hay fijación de precio. No lo entregan los proveedores. Si hay que hacer urgente una compra de una heladera, de un termotanque o un televisor, proveedores en la ciudad, es decir, comercios de nuestra ciudad, hoy le están diciendo al cliente que no pueden fijarle un precio para esa compra. Y están rogando que se normalice lo más rápidamente posible para por lo menos fijar un precio. Se habla, y esto no solamente en Almafuerte, sino comentarios o algunas consultas que han hecho medios a grandes cadenas de electrodomésticos, de que puede estar, cuando se normalice, y un incremento entre el 20 y el 28% para lo que son los electrodomésticos. Con todo lo que ha venido arrastrando, aún se sumaría este costo, este incremento, para los electrodomésticos. Pero hay un montón de rubros que están prácticamente en la misma situación. Repuestos, otro tipo de insumos que hoy por hoy tampoco los proveedores pueden asegurarles. Entregan mercadería, pero a factura abierta porque no pueden fijar el precio. Cosas que ya hemos pasado también los argentinos y no hace mucho tiempo. Estas cuestiones que luego se terminan estabilizando con una fijación de precio, pero lo concreto que esto es lo que está ocurriendo en la Argentina, también en Almafuerte, después de las elecciones PASO. Y por supuesto, día a día, lamentablemente en la Argentina, vivimos viendo la pantalla de cuánto abre y cierra el dólar cada día. Cuando a otros países, incluso países vecinos, no tienen ni siquiera idea de cuál es el valor del dólar, porque su moneda es muy fuerte, en nuestro país, lamentablemente, tenemos siempre que fijarnos en el valor del dólar, porque seguro que si aumenta, vienen los aumentos de precios de productos de góndola o de cualquier otro tipo, con aumentos muy pronto. Final para este tema, momento de hacer la primera pausa en la información. ¿Qué tenemos? Ah, bien, correcto. Vamos a ver imágenes de lo que fue una reunión en la tarde de hoy, donde el centro comercial de nuestra ciudad, unidos con AMSESIS, la mutual del centro comercial de Río Tercero, que tiene su sede en Almafuerte y que cumple un año. Entonces, han decidido lanzar un concurso para beneficiar a los comercios y también a los clientes de nuestra ciudad. ¿De qué se trata? Los comerciantes, ya a partir de mañana, pueden retirar las urnas, comerciantes socios del centro comercial, las urnas de la sede del centro, y se van a llevar cupones
Y todas las compras que se hagan hasta el 29 de septiembre en nuestra ciudad, en los comercios adheridos al centro comercial, van a poder participar del sorteo. Con la compra que hagan se les entregan bonos y participan del sorteo de una orden de compra de 2.000 pesos en el comercio que hayan hecho esa compra y completado el cupón. Pero además el comerciante tendrá también premios y el cupón ganador, ese cliente, además de ganar la orden de compra de 2.000 pesos, tendrá también premios sorpresa o regalos sorpresas por parte del comerciante que resultó también ganador junto a ese cupón. Van a empezar a ver esa imagen en las urnas, en los comercios adheridos de nuestra ciudad. Y recuerden, cuando hagan una compra, reclamen el cupón para poder participar de este sorteo de una orden de compra de 2.000 pesos en nuestra ciudad, en comercios de Almafuerte. Ahora sí, la primera pausa con este anticipo para el próximo bloque. Después de un excelente 2018 con el título en el TC2000, Marcelo llegó a jugar en primera, como dicen los fierreros. Compite en el Super TC2000, pero no tiene un buen año y nos va a explicar cuáles son los motivos mecánicos de su equipo. Pero además, hay muy buenas noticias para el futuro inmediato del piloto local con una nueva experiencia automovilística internacional. Enseguida, después de la pausa. Llegó Almafuerte Deliver. Somos una empresa de cadetería que te lleva lo que quieras. Si querés la comida de tu restaurante preferido, si te hace falta algo del súper, de la farmacia, pagos en Rapipago, pedí un Deliver. Lo que quieras, te lo llevamos. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Hola. Estamos preparando el próximo Hecho en Almafuerte. Te esperamos el jueves a las 22 horas acá en Canal 2. La Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada informa. Conexión clandestina. Una conexión clandestina es una instalación conectada de manera irregular a la red de distribución de energía eléctrica. Este hecho puede constituir delitos penados por la ley, tales como fraude, robo o hurto. Manipular el medidor también es un delito. Las sentencias dictadas por el uso indebido de energía eléctrica recaen sobre el usuario del servicio, independientemente de quien realice la conexión. No se deje engañar. Las conexiones clandestinas dañan la red de la cooperativa y de esta manera desmejoran el servicio de los usuarios de la zona. Denuncie de manera anónima al 0800-444-5456. Informó la Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada. YPF Guarechi y Asociados. Atención y alta calidad en combustibles, lubricantes y GNC. En nuestros Servicompras encontrás diariamente menúes ejecutivos. Estación de Servicios YPF Guarechi y Asociados, Alem y Ruta 36. Rierco, materiales para el agro, la industria y la construcción. A la habitual sección corralón con hierros, chapas, cemento, sumamos ahora grifería y sanitarios de las marcas FB y Ferrum. Caños para gas y agua con la tecnología termofusión de las marcas Vantec e IPS. Rierco, Pedro C. Molina 2, Almafuerte.
microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. Se acerca la primavera y una vez más te invitamos a sumarte a la campaña de forestación Vivamos Almafuerte Más Verde, plantando árboles en tu vereda. Anotate personalmente en la Subsecretaría de Ambiente en el Corralón Municipal llamando al 470-188 por mensaje privado en la fanpage o Instagram de la Municipalidad o por mail a ambiente@almafuerte.gov.ar. Todavía quedan muchas veredas esperando ser forestadas. Almafuerte Municipalidad, lo hacemos con vos. ¡Hola! Somos el elenco de Peter Pan, el musical del nunca jamás. Luego del éxito en la Ciudad de las Artes, llega a Almafuerte un espectáculo de primer nivel, Peter Pan, el musical del nunca jamás. Uno de los mayores clásicos de la literatura infantil universal, Peter Pan, el musical del nunca jamás. Un viaje a la magia y a la aventura, un espectáculo para toda la familia, Peter Pan, el musical del nunca jamás, con la actuación especial del actor local Alejo Ruiz. Peter Pan, el musical del nunca jamás, sábado 24 de agosto, 18 horas, Cine Teatro Ideal Cooperativo, entrada general 300 pesos, anticipadas en tarjeta Platino, primera tarjeta ciudad, y en oficinas de la cooperativa hasta en 3 cuotas, incluidas en la factura por servicios. ¡Nos esperamos! Segundo bloque, en suceso semanal, el grupo de catequesis invita a los padres de niños del primer año de catequesis a una reunión para este jueves en el Salón Parroquial a las 20:30 horas. Deben llevar fotocopia del DNI del niño y fotocopia del acta de bautismo en caso de no haber sido bautizado en Almafuerte. La Municipalidad Local y el Automotoclub están invitando a la 16ª vuelta de Almafuerte, 50 aniversario del circuito de TC de Los Cóndores. Esto se va a desarrollar los días viernes 30 y sábado 31 de agosto. Categorías veteranos, baquet, vintage. El viernes 30 de 17 a 20 en la Plaza de la Intendencia, la inscripción. Luego habrá una cena. El sábado 31, muy temprano en la mañana, empieza en la Plaza de la Intendencia con un desayuno, entrega de hoja de ruta y posicionamiento de vehículos. A las 9:30 estarán largando la prueba de regularidad, circuito Almafuerte, el quebracho, Berrotarán, La Cruz y Almafuerte. Vamos anticipando que desde mañana, miércoles, retomamos con el ciclo Propuestas y Candidatos, este espacio que abrimos cada 4 años en Canal 2, desde hace ya 20 años, y que ha tenido algunas interrupciones, pero fue justamente porque hemos empezado este año con la modalidad de hacer entrevistas personales a cada uno de los precandidatos que luego se fueron convirtiendo en candidatos. El tiempo fue pasando y quedan solo 7 días. Hoy quedan 7 días para inscribir las listas, tal como lo marca el Código Electoral de Almafuerte y la Carta Orgánica Municipal. Allí en la Junta Electoral, el próximo 20 de agosto, vence el plazo. Mañana retomamos con el programa y el protagonista de mañana en la noche es el candidato de Hacemos por Córdoba, candidato a intendente recientemente lanzado. Estamos hablando de Gerardo Vélez. Nos resta para el próximo miércoles, si es que después del martes que viene se consolidan estos espacios, la nota con Gerardo Jiménez, que aparentemente sigue adelante con su idea de tener su propia fuerza, su propio espacio y presentarse como candidato a intendente en nuestra ciudad. Y a partir de allí vendrán los programas hasta el miércoles 2 de octubre, todos los miércoles consecuentemente, de los equipos. Si es que son, en definitiva, 5 las fórmulas, los espacios que se presentan con candidatos. A partir de allí, cada espacio tendrá un programa por un tiempo de 2 horas, donde sobre un planteo, un lineamiento de propuestas que entregamos, que entrega la producción del canal, van a poder exponer, presentar a su gente, presentar a los integrantes de la lista, y el miércoles 2 de octubre estaremos cerrando con un programa especial donde están todos los candidatos a intendentes juntos a horas de la elección a cargos municipales en nuestra ciudad, que será el domingo 6 de octubre. Mañana entonces, 21 horas, propuestas y candidatos con
Gerardo Vélez, candidato a intendente del Almafuerte por el espacio Hacemos por Córdoba. Vamos ahora a la noticia deportiva, pero en este caso es para conocer un poco la actualidad de Marcelo Ciarrochi, que está participando ya promediando el año en el calendario del Super TC 2000, la máxima categoría del automovilismo deportivo argentino. Bueno, Marcelo no ha tenido buenos resultados, es la verdad, en este año todavía, y la pregunta a él justamente es eso. Nos tenía incluso mal acostumbrado de su gran performance el año pasado en el TC 2000. ¿Qué pasó en este salto? Pero además tiene, Marcelo, para contarnos muy buenas noticias, excelentes noticias, casi primicia de una participación internacional, una nueva experiencia europea que va a tener el piloto local. Expectativas, la verdad que son bajas para la segunda mitad del año. Estamos poniendo mucho esfuerzo en mejorar el auto. La condición no es fácil, pero bueno, estamos trabajando arduamente para cerrar bien este 2019. Nos hemos encontrado con un reglamento con características que se nos ha hecho difícil poder progresar dentro de la categoría con nuestro auto, con nuestro C4 Lange. Y bueno, personalmente, aprendiendo carrera tras carrera, es una forma bastante diferente de manejarlo a lo que teníamos el año pasado, un auto que se caracteriza por ese o uno de los grandes cambios que no tiene muy poca carga aerodinámica, y eso nos está jugando una mala pasada. Y bueno, por ahí se están viendo cosas que la categoría está tratando de ajustar en un futuro, no para este 2019, porque bueno, el reglamento es cerrado a principio de año. Entonces, por una cuestión de respeto hacia las otras marcas también, las reglas del juego fueron iguales para todos y hay quienes salieron beneficiados y perjudicados. En este caso, somos una de las marcas que más nos ha costado levantar cabeza, pero confiados es que vamos a cerrar mejor el año y que en el 2020 va a haber cambios seguramente en la categoría para todos. En lo personal y profesional, dentro de tu carrera automovilística, haber llegado a jugar en primera, como señalaban los directivos del equipo, eso no afecta, porque vos lo estás señalando bien, tiene que ver con los reglamentos. Es decir, hoy parece mucha la diferencia entre Renault y Toyota al resto de las marcas, no solamente a Citroën. La realidad es que es como si hubiese dos categorías dentro de una. Personalmente, obviamente que al ser el primer año y con tanto por mostrar, tal vez es un poco difícil, se hace, ¿no? De acá a fin de año tratar de mostrarse, y bueno, también la actualidad del país, las condiciones hacen que el 2020 esté un poco nublado para ver una realidad con claridad. Pero nada, tratar de, como dije antes, cerrar bien el 2019. Es difícil programar un año con tantos cambios, ya sea dentro de la categoría como a nivel país, de un proceso que nos está costando mucho, una actividad que es muy costosa, como el automovilismo. Después, bueno, siempre hay puertas abiertas y hay ganas y hay incentivos para seguir creciendo en el automovilismo, así que siempre hay puertas que se abren. Dejamos el Super TC 2000 y pasamos a buenas noticias que bueno, vas a compartir con nosotros en primera instancia en un calendario que va a ser muy intenso en lo que resta de agosto para vos. Este próximo fin de semana hay carrera del Super TC 2000, ¿y después qué viene? Bueno, después voy a estar compitiendo en TC 2000, la carrera de invitados de las 100 millas de Buenos Aires, compartiendo el auto con Manu Zapag. Obviamente él es el titular, yo soy su invitado. Y después, el día lunes 26, estamos partiendo hacia Barcelona para competir una carrera de 24 horas en TCR, un auto de turismo europeo en esta condición. Es una carrera de endurance, 24 horas, vamos a ser tres pilotos en principio, con posibilidad de agregar un cuarto. Estaría Manu Zapag y yo como parte de la delegación argentina, y compartiríamos auto con un kazajo que es del equipo Vaporo.
Así que bueno, contento por esta nueva oportunidad. Más que oportunidad, es una experiencia. Va a ser algo muy, muy puntual, pero digno de vivir. La verdad que muy contento de poder hacerlo. Muy agradecido a Manuel, a Claudio Zapag, por incluirme en este proyecto. Y bueno, tratar de aportar, de sumar, de aprender y de, ¿por qué no?, hacer una gran carrera que podamos, el día de mañana, que nos sirva como una linda experiencia de vivencia, ¿no? Volver a Europa, ¿y la primera vez que en Europa vas a correr en auto con techo? Es la primera vez que voy a correr en auto con techo en Europa. Incluso en Barcelona no tuve la oportunidad de andar, lo he hecho en Valencia, en España. Nada, un montón de emociones nuevas a flor de piel, que obviamente lleva un proceso de preparación para una carrera de estas, y estoy tratando de hacerlo un poquito, llamémosle, a contrarreloj, porque no hay un tiempo largo para prepararse, estamos hablando de 10 días, así que nada, empezar con todo esto de interiorizarme mucho en la categoría, en las características del auto, en el circuito, empezar a hacerlo en simulador, a tratar de hacerle vueltas para que el tiempo que esté arriba del auto poderlo aprovechar con una base de conocimientos. ¿Cómo llega esta posibilidad? ¿Y tiene algo que ver con todo tu recorrido, principalmente del año pasado, con el título? No, es un hecho aislado, es un proyecto de Manuel y Claudio Zapag, y bueno, han tenido conmigo una distinción, como lo han hecho siempre para conmigo. Hay un aprecio mutuo muy, muy grande. Y bueno, me han incluido en esto. Algo habrás hecho. Como dice la frase. No, compartimos muchísimo de estos últimos 3 años. Con Manu desde Fórmula Renault, desde nuestro paso en TC2000, que compartimos juntos 2 años. Y bueno, y ahora tengo la oportunidad de estar a su lado en Top Race y en TC2000 y verlo crecer carrera tras carrera, así que bueno, ser parte de esto para mí es muy, muy valioso desde lo emocional, ¿no? La última, Marcelo, bueno, lo inmediato es el próximo domingo. Sé que han estado trabajando en muchas pruebas en el auto. ¿Con qué expectativa para el domingo? ¿Dónde se corre? Bueno, vamos a San Nicolás, viernes, sábado, domingo. Tuvimos una serie de pruebas el día miércoles pasado. Se trabajó muchísimo en el auto. La realidad es que con muchas limitaciones de lo que hablábamos, reglamentaria, es como que ya hemos llegado a un, no un techo, pero como que hemos desarrollado mucho lo que tenemos, y confiamos que nos va a ir mejor que las anteriores, sin expectativas de pelear la punta. La realidad es esa. Sería muy, muy tóxico para nosotros engañarnos. Pero sí, obviamente, con la ilusión de mejorar, de mezclarnos un poco arriba. Esperemos que poder encontrar algo más que nos permita estar peleando adelante en un corto plazo. Muchas gracias, y aquí estamos, acompañándote en cada una de tus participaciones, sea donde sea, y ahora, por supuesto, mucha suerte y mucho éxito en este nuevo emprendimiento europeo. Bueno, muchísimas gracias. El próximo domingo habrá festejo del Día del Niño en distintos sectores de la ciudad. Ya vamos a conocer en los próximos programas cuál es el festejo central que está organizando el municipio. Pero hay además gente que quiere contribuir y celebrar con los chicos el próximo domingo. Puntualmente en la intersección de la calle Barros Pasos y calle Corrientes, allí una comerciante que desde hace años convoca para este Día del Niño, o para cada Día del Niño, a los chicos para celebrar, compartir una masa, un pedazo de torta, una bebida y, por supuesto, recibir regalos y participar de juegos. Esto será el próximo domingo 18 de agosto, de 15 a 18 horas, y están invitando a los chicos de este barrio, de barrio Las Heras, de esa zona, insistimos, en la esquina de calle Barros Pasos y Corrientes. Desde hace ya varios años, la Cooperativa de Servicios Públicos, con la intención de colaborar, de aportar a
la enseñanza en el nivel inicial y primario, aporta un gabinete de profesionales, gabinete psicopedagógica, pedagógico a las escuelas. Justamente las profesionales que trabajan en el nivel inicial y primario nos cuentan sobre el desafío de esta segunda mitad del año y repasan cuáles son las tareas específicas que llevan adelante en este acompañamiento, en la detección de dificultades para el aprendizaje a los chicos en Almafuerte. Sí, en esta segunda mitad del año enfocamos el trabajo en lo que es la demanda según cada escuela, ¿sí? Y también hacer el seguimiento de los casos que tenemos derivados, al equipo municipal principalmente, a los casos que trabajamos conjuntamente con las docentes. Pero bueno, a partir de ahora vamos tomando según la demanda de cada escuela, en la organización de talleres, en la organización de charlas para las docentes, padres, según lo que ellas necesiten, estamos a disposición para organizar tal trabajo. Recordanos, Eugenia, ¿abordan nivel inicial y primario? Sí, todo nivel inicial y nivel primario. ¿Y cuáles son las principales o las que más se evidencian como patologías que ustedes determinan y luego, si merecen, hacen derivaciones? Sí, en realidad está medio como variado. Podemos partir desde lo que es en nivel inicial, muchas dificultades en el lenguaje. Y después, bueno, aparecen muchos problemas de conducta, de aprendizajes, que bueno, que por ahí se va como asociando a algunas cuestiones de conducta que como trae aparejado estas dificultades en el aprendizaje. Bien. La actualidad de la demanda hacia la tecnología de los chicos, muchas horas en los juegos, en red, ¿eso está afectando también? Sí, eso, bueno, hemos hecho varios talleres, más que nada en jardín, hablando del tema. Nosotros siempre hablamos con los papás esto, de que siempre que sea controlado en un tiempo prudente no lo podemos sacar al 100%, porque bueno, es imposible, estamos inmersos en una sociedad tecnológica. Pero bueno, mientras sea controlado, que puedan ver los papás qué están haciendo los niños. Bueno, siempre controlando el tiempo, más que nada, no nos parece que sea necesario sacarlo al 100%. ¿Cuál es el trabajo, hasta dónde llega el límite de la tarea de ustedes, si es solamente diagnóstico, y cuándo merece una derivación? ¿Cuál es el primer contacto que hacen ustedes para esa derivación? Sí, nuestro trabajo es a partir de la derivación de la docente, cuando ve una dificultad específica dentro de lo que es el aula. A partir de eso, hacemos la evaluación, si se refiere a algo de lo que es el aprendizaje o la conducta. Citamos a los papás, realizamos observaciones en el aula y luego vemos si es necesaria una derivación o no. Al ser la demanda tan grande, realmente tratamos de que sean casos bien específicos y ya bien marcados, y otros casos trabajar directamente con las seños porque el equipo es muy chico, digamos, para derivar tantos casos. Bien. La violencia hoy en los chicos es algo más cotidiano, crece a través incluso de los juegos, o también se detectan casos que ya exceda esos límites del chico travieso hoy y que tenga algún antecedente, no sé, que traigan de la casa. Digamos que la sociedad está violenta y los chicos lo que hacen es copiar lo que ven día a día, ya sea en la casa, en la calle, en un negocio, en un videojuego, y lo tratan de copiar. No hay una cuestión de maldad o mala intención, sino es una copia y una imitación que están en pleno crecimiento y pleno aprendizaje. Somos los adultos los responsables de ir cambiando algunas actitudes, más que nada frente de ellos, para que ellos no las tengan que copiar e imitar luego en diferentes escenarios. Bien. Por último, Eugenia, cuando hay alguna situación con un niño, más allá del contacto con la docente, ¿se reúnen ustedes con los papás o son los docentes quienes convocan a los padres? No, nosotros siempre nos convocamos, en realidad nosotros llamamos a los papás y vamos viendo. Nos ha pasado caso que hemos citado varias veces a los papás, no han venido. Entonces, bueno, como que volcamos el trabajo más que nada con la seño. Pero siempre tratamos de partir con la cita de los papás, ver cómo se desarrolla el niño dentro de la casa, cómo es el trabajo que hace la familia con el niño. Como que tratamos de recabar un poco más de información para ver de qué manera lo podemos ayudar. En horas de la tarde de hoy se ha circulado a través de los medios el comunicado de Juntos por Almafuerte,
esta agrupación que tiene como candidato, que así fue inscripta en la Junta Electoral Municipal, y que tiene como candidato a intendente a Rubén Dagún. La Unión Cívica Radical de Almafuerte y el Frente Cívico Almafuerte, a través de sus representantes, ponen en conocimiento a los vecinos de la ciudad que la justicia electoral de la provincia de Córdoba, dice este parte de prensa, aceptó y autorizó la Alianza Electoral Municipal Juntos por Almafuerte para las elecciones municipales del próximo 6 de octubre del 2019. Esta legitimación es el reconocimiento de un trabajo conjunto de ambas fuerzas en Almafuerte, abocados a la construcción de un espacio político común, equitativo, basado en la pluralidad, la inclusión y abierto a todas, a toda la comunidad, con una fuerte presencia y participación de simpatizantes de otros partidos políticos y numerosos vecinos independientes sin afiliación partidaria. A partir de esta resolución provincial, Juntos por Almafuerte es la única alianza válida y autorizada en representar a los partidos políticos referenciados, no pudiendo los mismos conformar otros espacios para candidatos a cargos electivos para los comicios del próximo 6 de octubre. Ya habíamos adelantado esta información. La lista A500, este es el número, de Juntos por Almafuerte, cuenta con su emblema aprobado y es la única autorizada a utilizar en forma individual o conjunta los escudos denominación de los partidos integrantes, Unión Cívica Radical y el Frente Cívico, quedando totalmente prohibido y penado por la ley electoral provincial la utilización de las mismas por parte de otros candidatos. En caso de que esto suceda, se procederá en tiempo y forma a erradicar las denuncias correspondientes por parte de los apoderados partidarios. Firman esta nota el presidente de la UCR, Carlos Morelo, y del Frente Cívico, José Mauricio Maratí. Información que habíamos adelantado, teniendo en cuenta que había precandidatos en Almafuerte que estaban utilizando el sello de la UCR a partir de esta firma y lo que resuelve el juzgado electoral de la provincia, no podrán usar esos sellos. Tanto del Frente Cívico como de la UCR, solamente lo puede usar la alianza Juntos por Almafuerte. Pasamos a otro tema, tiene que ver con imágenes de los trabajos que realizaron hoy personal de el área de redes eléctricas de la cooperativa. Hubo un corte parcial hoy entre las 14 y las 16 horas en zona céntrica, entre calle Alberdi y avenida San Martín, para avanzar con los trabajos de la instalación de las subestaciones de calle Salta, en este caso Salta y Castelli, para que en breve ya se habiliten estos sectores y redunde en beneficios para este sector, para la demanda de este sector céntrico de la ciudad. El corte se pudo, o los trabajos programados, se pudieron cumplir en tiempo y forma. El corte planteado entre las 14 y minutos después de las 16, ya se repuso el servicio. Una vez más, la pileta Alinco y los representantes almafuertenses en torneos de nivel nacional han tenido excelentes resultados. Los días 8, 9 y 10 de agosto se realizó el campeonato nacional. Está destinado a las categorías de los más chicos. Este contó con aproximadamente 1.000 nadadores y 89 instituciones de todo el país. Contó con los mejores nadadores del país en respectivas categorías. Se realizó en el natatorio de la Villa Olímpica de Buenos Aires. Por prueba participaron aproximadamente entre 30 y 60 nadadores. Resultados finales, categoría infantil, 10 años, Sánchez Piñata, Agustina, quinto puesto en 50 mariposa, Agustín Pijuán, décimo tercero en 50 metros, y además otros puestos, décimo séptimo y vigésimo octavo en 50 espalda, Sebastián Sicato, décimo quinto en 50 metros mariposa, Agostina Barbero, trigésima quinta en 50 metros libres, y por equipo de relevos integrado por Agustina Sánchez, Agustina Barbero, Sebastián Sicato y Agustín Pijuán obtuvieron el cuarto puesto en la posta 4x50 combinados y octavo puesto en 4x50 metros libres. Cabe destacar que estas edades de formación son los más importantes que logren experiencia y
y aprendizaje en cuanto a las competencias a nivel nacional. Felicitaciones a los chicos de Alma Fuerte, representantes de la pileta Alinco. Vamos ahora a mostrarles un breve instructivo que luego se convertirá en los próximos días en un spot que estará a través de las redes y en nuestro canal. Un instructivo que nos explica cómo acceder a de que recibamos, o la posibilidad de acceder a que recibamos la factura digital a través de vía mail, la factura de servicios de la cooperativa. Y estos son los pasos que hay que hacer para poder concretar la recepción de las facturas. Ahí está, entonces ingresando a la página de la cooperativa, nos vamos a Asociados Nuevo Sistema. Allí hay que ingresar el número del titular y la clave web que figuran en la factura de servicios que recibimos habitualmente. Ingresando el número del titular y luego la clave web, información que está en la factura de servicios que recibimos en papel. Poniendo esos datos, avanzamos, aparece una pantalla similar a esta, donde hay que adherirse a la factura web, completando, allí estamos poniendo el procedimiento, completando los datos del correo electrónico, luego tildar, allí abajo, donde dice acepto recibir la factura vía web, y ya estoy adherido. A partir de allí, en los próximos meses, va a ser, a partir de que usted se adhiera, la recepción de las dos maneras. En papel todavía, pero luego ya solamente en digital, para que la pueda imprimir, pueda observar los consumos que ha tenido en la factura de la cooperativa de servicios públicos, agua y energía, por supuesto, y otros servicios. Y la intención de la institución es sumarse a tantas otras instituciones de servicios en el ahorro del papel y que el contacto sea más fluido y directo con el socio. Usted haciendo estos pasos, ingresando a la página de Copal, luego poniendo los datos que todavía están recibiendo en la factura de servicio, el número de cliente y la clave web, se accede a esta pantalla, que allí confirman de que desean recibir la factura vía correo electrónico y a partir de allí comenzarán todos los meses a recibir la factura de servicios de la cooperativa por esta vía. Vamos ahora a hacer la última pausa en la información. Volvemos enseguida, hay más noticias y además los datos de servicios. Luego del éxito en la Ciudad de las Artes, llega a Almafuerte un espectáculo de primer nivel, Peter Pan, el musical del Nunca Jamás. Uno de los mayores clásicos de la literatura infantil universal, Peter Pan, el musical del Nunca Jamás. Un viaje a la magia y a la aventura, un espectáculo para toda la familia, Peter Pan, el musical del Nunca Jamás, con la actuación especial del actor local Alejo Ruiz. Peter Pan, el musical del Nunca Jamás. Sábado 24 de agosto, 18 horas, Cine Teatro Ideal Cooperativo. Entrada general 300 pesos. Anticipadas en tarjeta Platino, primera tarjeta ciudad. Y en oficinas de la cooperativa, hasta en 3 cuotas, incluidas en la factura por servicios. ¡Nos esperamos! ERCEP informa que a través de su resolución general número 46-2017 deberá darse estricto cumplimiento a las previsiones de la ley provincial número 10.281, seguridad eléctrica para la provincia de Córdoba. Las instalaciones eléctricas existentes de todos los inmuebles, lugares y locales de acceso público, instituciones,
municipios, clubes, comercios, etc. Sean estos internos o exteriores, deberán adecuarse sin excepción a la citada normativa mediante la presentación de certificado de instalación eléctrica apta. Plazo que vence el 1 de diciembre del 2019. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas, ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. En Pinturería Alma Color pintamos tu mundo. Pinturas para maderas, ladrillos e impermeabilizantes para techos. Toda la línea Alba, Colorín, Cetol, Revear y Plavicón. En Alma Color, membranas, esmaltes sintéticos, poliuretánicos y epoxi de la marca Uxel. Visítanos en Pedro Semolina y San Martín. Teléfono 473-128. Para primero para felicitarlo por esta decisión que ha tomado, por acompañar a esta decisión que tomó el Consejo Directivo hace más de cuatro años, entendiendo que era lo que teníamos que hacer. Con respecto a la vida laboral, a la protección de la fuente laboral, de lo que viene, de la tecnología, de que el mundo ha cambiado y que nosotros tenemos que estar a la altura y tenemos que estar preparados. Cecilia Soria, de la seccional de Villa del Rosario, sector cooperativa. Tengo la más amplia expectativa porque creo que este es lo que se viene en un futuro y bueno, espero terminarlo, que sea ameno para todos. Mi nombre es Walter Cortés, soy de la seccional de Colina y Tirolesa. Me enteré de esta tecnicatura porque yo hice la otra tecnicatura en gestión del sector eléctrico. De mi expectativa es seguirme capacitando. Melissa Ortiz, soy de Embalse, de la seccional de la central nuclear. Sé que es lo nuevo que se viene, todo lo que es la energía alternativa, es para seguir creciendo y adquirir nuevos conocimientos. Mi nombre es Lucas López, soy de la cooperativa eléctrica de Montalán. Mantenerse el día, a venir, a aprender y desde ya agradecer al sindicato Luz y Fuerza por semejante iniciativa. Más espacio, más comodidad, con la misma atención personalizada de siempre. Fiambrería El Buen Sabor, fiambres y quesos de primera calidad, 12 variedades de pizzas listas, escabeches, salames. Somos representantes de los productos Paladini, picadas para eventos, tabla de fiambres para ocasiones especiales. Fiambrería El Buen Sabor, Pedro C. Molina 233. Últimas informaciones antes del final. La municipalidad local informa a través de la Subsecretaría de Ambiente que ha finalizado la temporada de poda hasta el próximo ciclo. Por este motivo, las autorizaciones se receptarán hasta el próximo viernes 17 de agosto. A partir de la mencionada fecha, se van a receptar solamente aquellas solicitudes que ameriten situaciones excepcionales. Por otra parte, se aprovecha la oportunidad para invitar a aquellos frentistas que deban reponer el arbolado de sus veredas a anotarse en el plan de forestación Vivamos Almafuerte Más Verde. Los interesados pueden anotarse a través del link que figura en la página del municipio. Capacitación para operadores de máquinas de pulverización terrestre. El próximo jueves 15 de agosto se va a llevar a cabo el curso de capacitación para operadores de máquinas de pulverización terrestre. El mismo es dictado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. El cupo se ha completado ya y serán aproximadamente entre 60 y 65 participantes que se va a desarrollar de 8 a 18, en el CEDER. Vamos a ver cómo cotizaron los cereales hoy en Rosario en esta segunda jornada de la semana.
Reflejo del dólar, la soja marcó un récord, 12.600 pesos la tonelada en el mercado disponible. El maíz, trigo, girasol y sorgo con cotizaciones a futuro. Maíz 130 dólares, trigo 150, girasol 225 y sorgo 155 dólares. Bueno, parece que llegando al fin de semana van a subir las mínimas, y también crecen las máximas. Hay un equipo que está acá. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Tres grados la temperatura actual. Está fresco. Mañana miércoles se anticipa una mínima de 1 grado. La máxima llegaría a los 14 con el cielo parcialmente nublado. Jueves mínima 3, máxima 19. Parcialmente nublado el cielo. Y el viernes, allí está lo que les anticipaba. Mínima 9, máxima 24. Ojalá se mantengan esos valores para el fin de semana largo. Cerramos la información de servicios con las farmacias de turno. Hasta mañana a las 8 de la mañana está de turno farmacia Penta T Pharma, Catamarca y Avenida San Martín. Desde las 8 de mañana y hasta las 8 del jueves estará de turno farmacia Levantini en Avenida Buenos Aires 1785, en barrio Tierras del Fundador. Farmacia Navarro estará de turno desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes en Pedro C. Molina al 100. Punto final para esta entrega de noticias. Nos encontramos con la actualidad del próximo viernes en los habituales 30 minutos. Recuerden, mañana 21 horas, programa de propuestas y candidatos. El protagonista de mañana, Gerardo Vélez, candidato a intendente por Hacemos por Córdoba. Gracias por la atención. Muy buenas noches.